Amigos, hoy en nuestro cachito latino, la verdad, vamos a mostrarles la verdad de cómo se comportan los latinos cuando están solos y cuando están acompañados. No se lo pierdan. Hola, somos los Peachy Boys y este es un video investigativo para ver cómo se comportan las personas cuando se encuentran solas o cuando están en compañía de otros seres humanos. De esta forma es como uno mira el televisor cuando no se encuentra solo. Fijaos en la escama del cocodrilo, qué gruesa. Pero cuando se van todos, cuando estamos acompañados, así recogemos las cosas del piso. Pero cuando estamos solos, de esta forma hablamos por teléfono cuando estamos con alguien y así lo hacemos cuando estamos solos. Así disfrutamos de la música cuando estamos en un grupo, pero cuando no hay nadie, limpiamos los regueros cuando estamos con los amigos. Pero si la cochina se forma cuando no hay nadie mirando, así nos lavamos las manos delante de nuestros amigos. Y cuando estamos solos, en conclusión, si usted coincide con nosotros en uno de estos ejemplos, no se preocupe, viva su vida normal y no piense en lo que digan los demás. Lo que tengo es papelete, loco, 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 sexual. Bueno, yo creo que está un poquito exagerado porque, en fin, tampoco son así las cosas, ¿no? Pero tienen bastante razón, los Peachy Boys, tienen bastante razón. Bueno, ahora, si ustedes quieren, les dejo con todo lo que deben saber acerca de los famosos. Adelante. Tras 4 años de ausencia, Maná prepara su regreso a la música con un nuevo material discográfico, del cual ya se sabe qué tema será su primer sencillo. A través de un comunicado de prensa, la agrupación anunció el próximo estreno de la canción Mi Verdad, la cual fue realizada a dúo con Shakira. En el escrito se destaca que el tema, producido por Fer Olvera, vocalista del grupo, y George Noriega, es un canto a la paz y al amor incondicional. Mi Verdad será estrenada a nivel mundial el próximo 9 de febrero y un día después podrá ser descargado en todas las plataformas digitales. Mariah Carey enfrenta cada vez más críticas por descuidar sus presentaciones en vivo. En esta ocasión, TMZ dio a conocer un video donde la cantante se presentó en un festival musical olvidándose de las letras de las canciones, perdiendo el ritmo del lip sync y no llegando a las notas altas. Mariah Carey como José José, pero sin el profesionalismo. Justin Timberlake demostró el gusto que siente ante la inminencia de ser papá con esta foto de Instagram, diciendo: "Gracias a todos por los deseos de cumpleaños. Este año voy a recibir el regalo más grande. No puedo esperar", expresó el cantante junto a la imagen donde se le puede ver besando el vientre de su esposa Jessica. Y vaya que esa pancita luce lista para dar a luz. Es probable que tengamos un pequeño Timberlake antes que acabe esta frase. Giancarlo Canela ha confirmado ser uno de los protagonistas de la nueva serie Anglo de la NBC telenovela, donde Eva Longoria es la protagonista y productora. En la serie, enteramente en inglés, Giancarlo dará vida a un personaje que se asemeja mucho a él mismo, un artista latino bicultural, cantante, compositor, músico y actor. Giancarlo comienza la gira de conciertos en Norteamérica el próximo 6 de febrero en Toronto, Canadá. ¿Qué te pareció eso? Excelente. Está interesante. Sí, sí, Gaby Espino, que está buscando a Giancarlo Canela otra vez. Pero bueno, no, pero Eva Longoria decidió hacer esto. Y entonces, que es que los americanos ven con curiosidad esto de las telenovelas, que es tan, bueno, tan adictivo para los latinos. Sí. Entonces quisieron hacer como una comedia de una telenovela, pero en inglés. Entonces, Giancarlo hace el papel del protagonista de la telenovela. Y entonces, pues, parece que va a ser interesante. Sí. Oye, ¿y quién mejor que Giancarlo Canela, que realmente está con todo y para todo, señores? Así que adelante. Y habla inglés perfectamente, orgullo, bien, porque ha nacido aquí. Un gran orgullo hispano.
Sí, señor. Bueno, y nada, ¿qué más tenemos por ahí que comentar? Tiempo de irnos a una pausa, pero ¿se nos acabó el tiempo? Sí, ya. Tú no viste que rápido. Ya. Bueno, pues vamos a conocer muy de cerca uno de los carnavales más famosos del mundo que se celebra en este mes de febrero. Así que volvemos enseguida aquí en Buenos Días Latino. Disfrute de Giancarlo Canela con su éxito, Tu Sombra. ¿Qué quieres hacer? Dime con tu cuerpo que viene después. Sabes que me sabes a puro amanecer, amanecer. Tú sabes, baby, que lo que quiero, pero antes suéltate primero, ten confianza en mí.